Momento importante en todo el país, está comenzando Calle 7, la competencia es de verdad. ¿Listos para ver al equipo rojo o listos para ver al equipo amarillo? Preparados entonces, su servidor Gustavo Vallecillo y a mi lado. Ana Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Calle 7, un lunes que marca la diferencia y puede ser la tendencia también para el resto de la semana y el viernes de eliminación. Lo invitamos a que se quede pendiente de cada detalle, de cada una de las competencias, que se comunique con nosotros en las redes sociales oficiales. Bienvenidos todos. Un único participante el viernes de eliminación del equipo amarillo. Y ese único participante es el que se fue. ¿Qué tal si lo recordamos a continuación? Presentado a todos por Doraditas. A continuación el Doc. Un viernes de emociones fuertes que entre gritos, llanto y aplausos le dijimos adiós a un gran competidor. Y conocimos la capacidad de 5 grandes gladiadores. Alta velocidad, donde se miraron la cara Karina y Silvia. Silvia, quien después de estar inactiva tuvo que dar el ancho para extender un poco más su estadía en Calle 7. ¡Karina, la delantera, atención! Luis Ángel se midió con Alvin, presentando una ardua lucha donde tomaría la ventaja él junto con Fernando. No me siento victorioso. Al contrario, sé que esta apenas empieza. Faltan 2 largas competencias. Primero de estas aquí. Las cosas se pondrían difíciles para Silvia, con escalera doble, a quien se le notaba en la mirada que lo último que quería era decir adiós. Ahí está Karina, en la cima nuevamente, acumulando más y más campanas. Fernando continuó paso a paso, pero constante, y así aseguró una semana más en Calle 7. Un esfuerzo más necesitaba, y ya miraríamos rostros cansados y respiros hondos de cansancio. Asimismo, demostraciones de compañerismo y palabras de ánimo, olvidando por un momento el color. ¡Fernando, los papeles están dando vuelta! ¡Increíble! Último aliento determinó que Karina, Luis Ángel y Fernando se habían salvado y tenían una oportunidad más. Silvia y Alvin fueron los últimos lugares en la tabla. Uno de ellos se despediría. Todos en la espera del sobre que anunciaría si era un hombre, mujer o pareja. Vemos el sobre que se abre ahora a continuación y se va. ¡Hombre! ¡Wow! Muy triste porque me fui algo rápido, quería llegar a individuales, lastimosamente no se pudo. Al mostrar hombre, Alvin sabía qué hacer y era recibir los abrazos de sus compañeros. Un guerrero amarillo menos, Alvin, quien tuvo una semana dura, tanto en competencia como por comentarios por sus constantes enfrentamientos y retos en contra de Luis Ángel. Se va quedando a deber mucho, con sueños, sentimientos y retos en su maleta. Este lunes el equipo amarillo sentirá este vacío, pero deberán dar la cara por su equipo, que ya está cerca del final y de esa meta. Calle 7, la competencia es de verdad. Dice el señor Alvin, ex del equipo amarillo, ex de Calle 7. Alvin, estabas en shock ese viernes. No pudiste hablar, no pudiste despedirte, pero hoy te está viendo todo este público amarillo, te está viendo todo el público rojo, la gente que apoyó a Alvin y que de repente tenía fe que iba a llegar hasta la final y ser uno de los campeones. Muy buenas noches. La verdad, Tavo, esta es una noche en la que yo no quería estar acá, despidiéndome del público, de la gente que me apoyó, pues le doy mil gracias. De equipo amarillo,
y sus amigos del equipo rojo, que en un momento fueron contrincantes. Ahora tenemos una competencia nueva, borrón y cuenta nueva, una historia diferente que estamos por vivir en esta semana. Ana. Estamos listos, Gustavo. Más adelante, si viene competencia de verdad, como a todos nos gusta, en Casquenes, de lo que fue una activación lindísima en San Lorenzo, con muchísima gente que se acercó a poder tomarse fotos, a bailar la coreografía con los chicos. Ahí aparece, si se identifican algunos, ahí está Mayra saludando desde el busito. Me cuentan de que eso fue una fiebre en realidad, con apoyo de toda la seguridad nacional, por supuesto, de la seguridad local. Ahí estaba toda la gente disfrutando con los chicos. Ahí está el chico Nati Paz, que fue el encargado de la animación y de poner a todo el mundo a bailar junto con los chicos del equipo rojo y equipo amarillo. Un beso muy grande a todos hasta el sur en San Lorenzo. Un recibimiento increíble, las fotos en las redes sociales, había un calor especial. Todos los que estuvimos conectados desde acá viendo lo que estaba sucediendo por allá, ahí están todos los chicos en el escenario para sonreír, para bailar y para tener una buena onda. Ellos son los número uno. Eso me encanta de Calle 7, que puede unir a toda la familia también y que se llegan todas las personas de todas las edades, de todas partes también. Me dicen que no habían solo gente de San Lorenzo, también se pasó gente de Choluteca y bueno, después ya el casting oficial de la cuarta temporada fue todo un hecho en Choluteca en especial, así que un beso para todos los que ya están guardados en el archivo con esos filtros 1, 2 y 3, que quizá algunos pasaron, otros no. Qué bueno que se hicieron presentes. Muchísimas gracias a todos. Un beso hasta Choluteca. Continuamos con más. Gustavo, impresionante. Saludos a todos nuestros hermanos allá en Choluteca y en San Lorenzo y en Nacaome. Muy bien. Las cosas no han estado bien en el equipo rojo. Aunque la semana pasada salvaron a cada uno de sus integrantes de ser eliminado, esa noche pudo haber sido Luis Ángel o Marco o Fernando el que estuvo eliminado, pero no, no fue así. Y el eliminado fue Alvin del equipo amarillo. Pero todavía siguen con menos integrantes. Sigue el equipo amarillo con más y ahora las noticias no son buenas para el equipo rojo. Para eso tenemos al señor de Por Salud, que viene acá, el paramédico de Por Salud, a informarnos lo que está pasando. Bienvenido aquí a Calle 7. Mucho gusto. A ver, cuéntenos cómo está el problema y con quién. Tenemos un problema con una competidora y es Silvia. Ella estaba presentando problemas de hipotensión, el cual no permite que ella siga compitiendo porque la presión se le viene abajo. Se le van a hacer varios estudios y la recomendación y el diagnóstico es que ella no puede seguir en competencia. Ok, ella no puede seguir hoy o no puede seguir en esta competencia, salir definitivamente de Calle 7. Ella no puede seguir en competencia. ¡Wow! ¡Wow! Silvia. Por si fuera poco, la gente comienza a comentar. Silvia, acababas de ingresar a Calle 7. El paramédico está diciendo que no podés seguir. Vimos tu rendimiento y realmente pues hacía falta mucho de Silvia, la Silvia que venía con ganas acá, que venía a ver el programa y que decía yo puedo hacer esto y mucho mejor. ¿Qué pasó, Silvia? Sí, lamentablemente, como dijo el médico, realmente no puedo, por más que yo quiera dar el 100 en la competencia, no puedo, estoy presentando bastantes problemas de salud y realmente no puedo seguir. Muy bien. Atención, debido a esto, hay una decisión importante, la cual se va a estar tomando, pero no será hoy. Veremos qué sucederá, qué pasará en el transcurso de la semana. ¿A quién jalarán? ¿Será que alguien del amarillo pasará al rojo para poder nivelar la situación? ¡Ay, ay, ay! Algo va a pasar y quizá no sea hoy, Silvia. Mucha suerte y que te mejores, ¿sí? Muchas gracias, señor paramédico. Y estamos a punto de arrancar la competencia por los primeros 100 puntos. Asimismo es una temporada bastante inesperada para todos y para el público en casa. Veremos sorpresas más adelante que esta semana. Listos para la primera competencia. Es equilibrio por los 100 puntos. Y va el equipo rojo con 4 de sus integrantes en total contra algunos del equipo amarillo que están fortalecidos últimamente. Veremos cómo les va. Y recordamos también, por si eso fuera poco, Luis Ángel continúa con su camisa denominado por esta semana y no se sabe si a la otra también seguirá nominado. Ok, es un castigo largo y serio, Luis Ángel, no para muecas ni para risas.
Con cuidado con todo eso, sí. Ok, acabemos. A Kendi y Karina, el duelo de las Ks, el duelo de los capitanes y el duelo de las Fs. ¡Increíble! Estamos por arrancar. El señor juez número uno, que hoy es el señor Negrito. Todavía no estamos preparados para la competencia. Está solicitando alfombra para una de las bases del equilibrio. Todavía están verificando algunos detalles. Aprovechamos para saludar a todos en Comayagua, que siempre nos escriben, por allá están pendientes. Y de la capital también, muchos barrios y colonias se conectan con nosotros temprano. ¿Listos para la primera competencia? Hoy sí, señor juez número uno, estamos listos. Señor juez número dos, juez número tres, número cuatro también. No hay hoy. Muy bien. Vámonos, damas y caballeros, niños y niñas. Comenzamos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia. Aquí es una máxima concentración de todo. Tenemos duelo de K, duelo de C y duelo de F. Es una competencia concentrada porque tenemos 3 representantes por cada uno de los equipos, equipo rojo y equipo amarillo, y se enfrentan a una competencia que no es nada fácil. Si bien no tiene mucho movimiento, es de pura concentración. 20 segundos que cruzan, la colocha del equipo amarillo aparece en escena nerviosa cruzando los dedos por sus compañeros. Por si preguntan, el duelo de la C de los capitanes, Marco y Sara, que ahí están en una completa concentración. Al llegar al primer minuto, recordamos, vamos con las manos al cuello. Llegamos a los 37 segundos. Hay concentración total en la chica del equipo rojo, Karina. Pero esto apenas viene comenzando. Le hacemos un recordatorio a los chicos de parte de la producción que no pueden encorvar la espalda. Ya han tomado nota antes de lo que ha sucedido, con lo sucedió en la competencia con Luis Ángel en específico. De ser posible esto, podrán incurrir en una falta. Están pendientes los jueces. Vamos al cambio ahora. Manos al cuello para todos. Manos al cuello. El equilibrio comienza a falsear en cada uno de los competidores. Ahí comenzaremos a ver tambalear a cada uno de ellos. Veremos qué pasará esta noche. Dicho sea esos 100 puntos que pueden ser para el equipo rojo o el equipo amarillo, son chicos buenos los que están compitiendo hasta el momento, concentrados, de los que se entregan al 100. Vemos a Kendi reincorporada a la competencia frente a Karina, que no da tregua también, y el duelo de las Fs, que se están enfrentando más que nunca, un poco más fuerte cada día. Ardua competencia, estamos a punto de entrar a las individuales. Ya se viene el final de la tercera temporada, ya se viene la próxima temporada. La gente está de expectativa. Muy pronto estaremos en otra ciudad de Honduras haciendo casting. Comienza a tambalearse Kendi del equipo amarillo. A los que no vemos moverse ni por nada ni por nadie, es a los capitanes de los equipos sumamente concentrados. Estos chicos suelen liderar con el ejemplo el resto de sus compañeros. Un minuto con 56. Se viene el siguiente cambio. Cambio ahora con una rodilla hasta abajo. Solo con un pie. Solo con un pie todos. Ay, 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 qué difícil se puso todo. Anita, ¿se usted en esta competencia? ¿Se acuerda que ya la hicimos una vez esta competencia y le gané y usted hizo trampa? Muy bien, ahora sí se ve. Eso quiere decir que sí. Pues quizá y muy pronto veamos a Anita en competencia aquí en calle 7. La gente lo está pidiendo. Ahí están las chicas también y los chicos. Equipo rojo y equipo amarillo están dando todo por el todo. 2:27, se aproxima un siguiente cambio. Hasta el momento llevamos 2 cambios y está todo bastante bien y tranquilo. 100 puntos que están en juego para el equipo rojo y el equipo amarillo. Un equipo amarillo con mayor número de competidores. Están fuertes, tienen todo para ganar, pero hay esencia concentrada en los rojos. Estamos a punto de llegar al siguiente cambio. Atención, a poner, a flexionar la rodilla. Vemos que ya le está temblando a Fernando, el chamo de Venezuela. Mucha gente está apoyando y se va el primero. Brinca como chapulín. Felipe del equipo amarillo se está despidiendo. Atención, vamos al cambio. Rodilla abajo. Tenemos uno menos y es de los amarillos. Una rodilla abajo. Recuerden que no pueden encorvar la espalda. Tienen que mantenerse firmes en su posición. 3:10. Se aproxima un siguiente cambio que es un nivel mucho más pesado. Señor Felipe, le recomendamos para la próxima comerse un guineo antes de hacer esta competencia para mantener el potasio siempre en su cuerpo. Pita Santo, ahí está con todo y su bandera en el casco de Venezuela. El señor Fernando sigue con toda la presión. Los 3 chicos del equipo rojo siguen intactos. El público está callado, pendiente de los detalles también. Todo el tiempo vemos rostros nuevos. Para todos los que preguntan si se cobra algo para entrar a calle 7, les decimos que es gratis. Solo tienen que presentarse a las instalaciones y poder ingresar y ver la competencia completamente en vivo. 3:44. Llegamos al 3:46. Atención, sigue la competencia. Vemos a Sadán un poco complicado. Señores de producción, el siguiente cambio. Vamos más abajo la rodilla. Al parecer. Muy bien. Atención, se va a ir más abajo. Atención,
Ahora sí, vamos en cambio, más abajo la rodilla, todo el mundo hasta abajo. Jueces sumamente disciplinados, ahí están pendientes de los detalles. Es una competencia de detalle, definitivamente, en posición, en poder colocar bien el cuerpo. Los chicos tienen que estar concentrados. Yo estoy segura que casi que ni escuchan lo que decimos. 4:16, y esto basta que se termine. Estamos en el nivel más difícil. Son los primeros 100 puntos, podría llevarse al equipo amarillo, podría llevarse al equipo rojo. Una nueva semana que puede contarnos una historia diferente. Veremos más adelante la segunda y la tercera competencia. Esto está a punto de definirse en unos segundos. Corre el tiempo. 100 puntos que pueden pasar a la lista del equipo rojo o al equipo amarillo. Hasta el momento quedan Sadán y Kendi nada más por los amarillos. Saludos a Menari Gallego. Saludos también a Sofía Santa María y a toda la gente que nos está viendo y nos sigue a través de las redes sociales. Estamos a punto de llegar a los 5 minutos aquí. Aquí en adelante, cada quien va a salvar su pellejo. Saludos a la familia Castilla, que siempre está pendiente de la competencia. Cae uno de los amarillos, una sola esperanza. Atención, que de caer Kendi. Los primeros 100 puntos serían para el equipo rojo. Siguen de pie los tres chicos que iniciaron en la competencia. Karina, Fernando y Marco, el capitán. Han quedado solos Fernando y Marco. Esto se puede decir que estamos en el último minuto porque están a punto de terminar. 5:20. Felipe está reclamando a los jueces. Atención, eso lo veremos en el docu. Fernando a punto de ceder, está apretando todo y atención, está cayendo Kendi. Y sigue, señor Marco, vaya concentración. Los primeros 100 puntos son para el equipo rojo. Entregó la competencia Kendi, no podía más el equipo amarillo. Muy bien, nos quedan dos competencias más. Hay esperanza, listos nomás. Ya sabe que para esta competencia aparece en sus pantallas la dificultad, unas cuerdas paralelas. Ya la hemos visto antes, es una competencia de velocidad. Por 200 puntos arranca el equipo amarillo. Equipo amarillo, que ya perdió los primeros 100 puntos, ahora a recuperarse. Va arrancando el capitán, aparentemente el señor Sadam. Ahí está, preparándose con los jueces. Esperamos el detalle de los jueces, están ordenando a cada uno de los participantes. También conocemos la competencia del equipo rojo en este nivel y son bastante buenos. Hasta el momento tiene 100 puntos el equipo rojo por un buen rendimiento en la competencia anterior. Vamos a ver cómo les va en esto. Recordemos que no pueden poner los pies en la piscina. Atención, se va preparando el señor Sadam, capitán del equipo amarillo. Señor juez número 1, damos cheque. Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca todo el tiempo a su favor. Ahora arrancando de primero los chicos del equipo amarillo. Aquí está el capitán cruzando la mitad de la piscina, llegando al otro extremo sin ninguna dificultad. Toca la primera campana. Se podría decir que a los primeros 8 segundos, una campana panilla asegurada. Turno para Choloma, representado en Felipe. Lo están haciendo muy bien hasta ahora. Buen ritmo que están tomando los chicos del equipo amarillo. Turno ahora para la colocha de oro Mayra, que levanta suspiros en la barra. Excelente competencia para medir su velocidad en una posición diferente para competir. Turno para el capitán nuevamente. Se están midiendo con 3 competidores por equipo. Acá va Sadam nuevamente por una campanada más. Número 4. Ahí está la siguiente campanada para el equipo amarillo. Viene Felipe también a buen ritmo. Están arrancando. Ya van por la quinta campanada y no hemos llegado ni al primer minuto. Hasta el momento no se mide ningún error de parte del equipo amarillo, avanzando con muy buena posición, con muy buen nivel de velocidad. Aquí está la colocha. Toma una campanada más. Número 6. Inspiración para muchos. Ahí está. Nada más y nada menos que Mayra tocando la siguiente campanada. Ha tenido problemas ahora Sadam. Ya la fuerza en las piernas comienza a fallar a los chicos. Acá se viene ahora Felipe del equipo amarillo. Están definiendo la meta, la que tiene que superar el equipo rojo, el equipo amarillo, para arrancar en esta instancia la competencia. Toque el colocho, la número 8. Excelente turno para Mayra nuevamente. Corre 1:17 y vamos para largo. Todavía no se define todo. 1:29 campanadas. Gran cantidad de campanadas la que vamos a tener. Momento para que se pongan en gran concentración los chicos del equipo rojo. Llegamos al 1:30. Hay unos que están con frío por acá, otros que en casa también disfrutando de la competencia con estos cambios de clima que se está llevando en nuestro país. Turno para el colocho. ¡Ojo que casi cae a la piscina! Campanada número 11. Cuidado, y se cae en esa piscina y nos va a traer el recuerdo del final de la película Titanic. Congelándose adentro de esa piscina ahora. Felipe, ¿se parece un poco a Leonardo DiCaprio o no? No. Ok.
con todo respeto, ¿verdad? Claro, aquí está, toca la siguiente campana, número 13, 1 minuto 57, se van a cumplir 2 minutos, vaya que pasa rápido el tiempo, mitad de la piscina para el Colocho, aquí está avanzando muy bien, le ha bajado un poco la velocidad al equipo amarillo, pero siguen con buen número, número 15. Estamos llegando a 2 con 10, tenemos competencia para 4 minutos, o sea que los 3 cantamos el último minuto. 2 minutos con 15, exactamente, buen número de campanadas para el equipo amarillo, todo se va a definir cuando compita el equipo rojo, excelente nivel hasta el momento. Les recordamos a ustedes en casa que si quieren enviar sus mensajes pueden hacerlo desde ya al 4010 desde su celular Tigo para la nominación del día jueves. Se vienen a toda velocidad los chicos, no están dando tregua los chicos del equipo rojo, atención, sigue la competencia, bien entonada Mayra también en el equipo amarillo. Muy buena competencia están dando los chicos, a pesar de todo el viaje del fin de semana andan completos, sumamente concentrados en lo que tienen que hacer en calle 7. Aquí está el turno para Felipe nuevamente, se han medido con buen nivel de competidores para esta instancia, 2.54. A mantener la concentración que han tenido hasta ahora, damas y caballeros, porque ya estamos en el último minuto. Todo se pone más turbio para el último minuto, se sabe que es la última oportunidad, los últimos 60 segundos para cumplir un poco más esa meta. Campanada siguiente de parte de Sadán, número 22, 3.14. Sigue la competencia, siguen con todos los chicos. Allá se viene preparando Magda también, el equipo amarillo. Llegamos a los 3.22. Allá se viene con todo. Mayra viene con todo, saludando a todos sus fans, dando la campanada que le sigue dando gane hasta ahora. Excelente competencia, turno para Sadán nuevamente. Sí que se midieron en velocidad. Muy buena competencia, se han demostrado a sí mismos que pueden hacerlo cuando se lo proponen. 3.40, los chicos miran el tiempo, se prepara el equipo rojo del otro lado. 3.45, 25, 26 campanas. Salvo algunos tropiezos, casi la puntuación perfecta la que necesitan. Y esto que está concluyendo en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. Y se acabó. Veremos si le vale la campanada al señor Sadán. A ver si se la vale, si no, pues igual 27 campanadas. 27 campanadas y la distancia que fue grande, la distancia para el señor Sadán. ¡Se prepara equipo rojo! Por 2 segundos me parece que no llegó a la campanada, de no ser que la producción tenga un tiempo diferente. Tendríamos 27 campanadas exactamente. Se prepara el equipo rojo junto con los jueces, verifican detalles. Esperamos una respuesta. Ahí tenemos la repetición mientras estaba acabando el tiempo. Viene Sadán a toda velocidad. Y ya, ahí ya se había tocaba superficie, pero ya se había acabado el tiempo. La campanada no vale, pero sí vale la distancia. 27 campanadas, casi llegando a las 28. 27.8 sería, más o menos. Turno para los rojos. Llegando a los puntos decimales con Ana. Preparados ahora Marco, Fernando, Karina del equipo rojo. Va a ser 28 campanadas, veremos si lo lograrán. ¿Listo, señor juez? Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Turno para el equipo rojo, que anda bastante bien con la primera competencia. Ya tienen 100 puntos. Arranca el capitán, llegando al otro extremo. A los primeros 7 segundos, buen tiempo, una campanada. Inspirado los muchachos, allá se viene Fernando del equipo rojo. El señor venezolano viene con todo. Llegamos a los 16 segundos. Lo vemos que anda bastante bien en nivel, pero avanzó bastante lento en comparación, con el resto del equipo amarillo. 24 segundos que pasan y tienen 2 campanadas. Turno para Karina, que también la vemos que avanzó un poco lenta. Lenta pero segura, pero quizá y eso no signifique todo lo que ellos vayan a necesitar, porque no lo están haciendo suficientemente bien para llegar a las 28 campanadas. Turno nuevamente para Fernando, cruza la mitad de la piscina, el capitán lo está haciendo bastante veloz, 43 segundos exactamente, 4 campanadas para el equipo rojo, una más, son 5. Tienen que poner más velocidad, así como arrancaban los picapiedras en su carro, si quieren hacer algo para ganarle a los chicos del equipo amarillo. Excelente equipo rojo, ya tienen 100 puntos, podrían obtener 200 más. Solo tienen que hacer un mayor número que 27 campanadas que las que ya hizo el equipo amarillo. Muy buen récord para el equipo amarillo. 6 campanadas, número 7 de parte de Marco. Sacamos la variable, hacemos el cálculo. Ya estamos llegando al primer minuto. Para llegar a los 4, podrán hacer las 21 campanadas que hacen falta. Usted es el experto en estadísticas aquí. ¿Qué cree usted? Un minuto con 17, 8 campanadas a punto de ser 9. El cálculo me dice que debe poner más velocidad, Karina, si quieren hacer algo más, porque está dando
fondo, pero no puede llegar hasta el ancho que dio el equipo amarillo hasta ahora. Comienza la motivación con Viesquez, el señor Luis Ángel, dándole ánimos a sus compañeros en el suelo, indicándoles cómo hacerlo un poco más rápido. A veces es lo que necesitamos, un poco de indicaciones y de dirección hacia dónde tenemos que avanzar. 1:40:10, campanadas aseguradas. Ahí está con todo, Fernando, toca la campana también. Atención, Karina. Karina podría ser el punto, ese punto negro, que quizá pueda hacer que falle el equipo rojo, aunque todavía no está dicho todo. Estamos a punto de llegar a los 2 minutos. Vemos rostros tranquilos en el equipo amarillo. Están como frescos porque saben que hicieron un buen trabajo. Es el resultado de haber hecho lo que tenían que hacer. 2:03. Se viene una competencia para 4 minutos. Estamos a poco más de la mitad del camino. Serían 26 campanadas si no lograrían ganar de seguir en este mismo ritmo. Deben poner un poco más de velocidad. Llegamos a los 2:15. Saludos a la entrada Copán, que siempre están pendientes de nosotros. También una parte de Guatemala que tiene señal hondureña, pendiente de la competencia, de verdad. Saludos a todos en Omayagua. Ya los había saludado la familia López. Siempre los tiene a todo volumen. Una campanada más. 15, 16 campanadas rojas. Entonados los dos chicos del equipo rojo. Allá se viene Marco. Se viene Fernando también. Marco que ya había tocado la campanada. Llegamos a los 2:37. Lograrán hacer las 28 campanadas para esos 200 puntos. Ya se está llevando a cabo el desarrollo de la tercera competencia. Se viene buenísima para el final del programa. Hoy también tendremos nominación por ser lunes. Veremos la tendencia de color para este lunes. 2:50 se aproxima el último minuto. Hay nerviosismo en el equipo rojo, nerviosismo en sus fans. También está el nerviosismo en el equipo amarillo. Y damas y caballeros, estamos en el último minuto. Último minuto y vemos cómo va a quedar la media de puntuación. Tienen 27 campanadas, .8 prácticamente de parte del equipo amarillo. 3:10 y 20 campanadas rojas. En este tiempo que resta tienen que hacer 8 campanadas y se lo dije que se ve muy difícil. Aunque ahí está casi patinando el señor Marco. Es uno de los que más velocidad tomó para el equipo rojo. Le dio mayor número de campanadas a sus muchachos. Lo han hecho bastante bien el equipo rojo, pero esta noche no le salió favorable la segunda competencia. Estamos llegando a los 3:31. Sigue ganando el equipo amarillo hasta ahora. Y ya vimos que los cálculos no me están fallando. Todavía lo hago bien y sin calculadora. Excelente competencia, 3:42. 24 campanadas aseguradas contra 27 amarillas. Se termina la competencia en menos de 15 segundos. Y hacemos el conteo final en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Se acabó! Y ahí está. Llegando a los 4 minutos, iba por la 27, pero recordemos que ya también iba tocando casi la campana. Sara, imposible de alcanzarlo. 200 puntos son para el equipo amarillo. Los detalles, pequeños detalles hacen la diferencia en calle 7. Muy bien, segunda competencia fue un poco complicado para un circuito extremo. Recordemos los detalles hoy en el equipo rojo. Silvia no está compitiendo por problemas de salud. Por lo tanto, Silvia va a ser reemplazada. Silvia prácticamente se despidió de calle 7. Luis Ángel ya está nominado. Esta noche tenemos nominación cruzada. No se sabe si va a ser hombre o mujer. Por lo tanto, de perder el equipo rojo, comenzaría mal en el equilibrio de la semana. Y el equipo amarillo continuaría su buena racha. Estamos listos ahora, señores jueces. Juez número 1, juez número 2, número 3. Muy bien, vámonos en 3, 2, 1. Calle 7. Arranca la competencia para el equipo amarillo y el equipo rojo. Ojo con la dificultad de la técnica para Fernando, que ha empezado un poco retrasado en su competencia. Avanza Felipe con todo. Lo mirábamos un poco frustrado por su rendimiento en la competencia. La primera competencia está avanzando muy bien. 14 segundos. Comenzó con todo el señor Felipe del equipo amarillo. Está poniendo presión ahora Fernando. Felipe toca la campana para los chicos de amarillo. Turno para la pequeña gigante Ederlin de los amarillos. Ahí se viene Karina también de los rojos. Aparece en escena Ederlin para los que estaban preguntando por ella, que dónde estaba, que no la habían visto competir. Aquí está, reserva para los amarillos. Aquí está Ederlin un poco atrasada. Ojo que le tocó competir contra Karina. ¡Wow! Retrocede Ederlin y esto está aprovechándolo ahora. Karina del equipo rojo ya va por tocar la campana. Marcada la diferencia para el equipo rojo. Buen rendimiento de parte de Karina, que tomó toda la ventaja. Se va a cumplir el primer minuto de competencia. Tocó Ederlin, avanza del otro lado Sodán. Eso es como Lex Luthor y Superman. Eso es como Batman y el Guasón.
Esto es como el yerno y la suegra. Ahí está una gran pelea entre el capitán del equipo rojo y el capitán del equipo amarillo. Increíble los movimientos que se ven en vivo cuando los muchachos compiten. Definitivamente que se transforman, son otras personas. Avanza el Colocho, avanza del otro lado Fernando, que es el que se había quedado retrasado en el equipo rojo. 1:20, estamos 3-3 en el marcador. Ojo que Fernando podría superarlo. Tremendo error de Evelyn, que hoy está pagando caro el equipo amarillo. Le toca a ella ponerse las pilas ahora, pero mientras tanto, allá se viene Karina la Templaria, que podría ser alcanzada por Evelyn en esta ratonera. Aquí viene Ederlin con todo, porque sabe que cometió un pequeño error para el equipo amarillo. Podría avanzar, podría ponerse las pilas un poco mejor. Está Karina del otro lado compitiendo bastante bien. 1:47. Lo está haciendo bien Karina, también lo está haciendo bien Ederlin. Podría alcanzar al equipo amarillo. Vaya, ya siguen con una ligera ventaja los chicos del equipo rojo. Está mejorando la técnica el equipo amarillo. Está avanzando, se está acercando los pasos del equipo rojo. Definitivamente se están apoderando de esta competencia. Una competencia que va para 4 minutos. Nos quedan 2 minutos, muchachos, todavía. Se está acercando el último minuto y ahora sí se puso la tensión increíble. Para todos los chicos, saludos para David, Alejandro y Arjani Michelle, que siempre están conectados viendo Calle 7. Miren los detalles de lo que está sucediendo ahora. Podría tener la ventaja el equipo amarillo. El público está de pie. Esto está buenísimo. Están a un pelito de distancia de separación para poder llevarse los 300 puntos. Se puso la pila Felipe y ahora está llevando la ventaja el equipo amarillo. Atención, y aquí vea cómo lo hace. Literalmente lo está haciendo como un ratón Ederlin en la ratonera. Increíble, está avanzando mucho más rápido, pero Karina no da tregua, avanza con todo. Tiene una excelente condición Karina últimamente. Está avanzando con una velocidad insuperable. 2:52, se viene el último minuto. Ya me imagino que nervios en su casa, y ¿saben qué? Llega el momento de ponerle limón a las uñas, porque estamos en el último minuto. Qué momento de tensión, el último minuto para los capitanes. Avanza Marco del otro lado. Histeria colectiva en el público. Luis Ángel dándole ánimo a sus compañeros. 3:12, seguimos 8:8, podría avanzar el amarillo. Vaya competencia que nos están dando, increíble. Todo depende del duelo de las EFES. Acá se viene ahora en la pelea. Estamos llegando a los 3:23, 9 campanadas para cada uno. Qué increíble cómo avanzan a toda velocidad. Aquí están sumamente parejos. Primero entró Fernando, del otro lado tiene la ventaja. 3:30 exactamente, 9:09 el marcador. Esto se va a definir por distancia. La pelea más limpia que hemos tenido en una temporada es esta noche. Vaya jornada que estamos viviendo. Aquí se viene Ederlin contra Karina. Ederlin a todo vapor, dándole por la ratonera. Karina que no le da tregua. Turno para las chicas, y aquí tiene la ventaja Karina, que avanza un poco más rápido. Tiene el poder, lo sabe. Se va a la competencia en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Wow! Atención, veremos. Algo está pasando. Atención, veremos cómo quedó la situación. No podemos definir todavía. Los señores de producción tienen la repetición por si algo había pasado o si... Para aclarar, ¿quién llegó primero? Ahí está toda velocidad. El tiempo que se está acabando. Mira el tiempo. Y en el último eslabón, Karina llegando, por lo tanto, 300 puntos son para el equipo rojo. Muy bien, equipo rojo, excelente competencia, se quedó a medias de poderlo hacer Ederlin. Excelente. Muy bien, ahí están celebrando los muchachos, dedicándoles que gane esa noche a Cena. ¿Y sabe qué? Usted que está en su... Esta es una noche de venganza de los lunes que a día no se veía. Señoras y señores, y ahora lo decimos oficial, esta noche gana el equipo rojo. Excelente para el equipo rojo. No lo vemos tan contento no, como no hubo celebración hoy. No había celebración. Ah, estaba... No, muy bien, muy bien. Está enojada Karina hoy. La situación es que recordemos que tenemos ya nominado al señor Luis Ángel del Castigo desde la semana anterior. Listos porque vamos a la nominación cruzada. Comenzamos ahora con los chicos. Comienza el capitán Marco. Atención. No importa, puede ser hombre, puede ser mujer. Excelente competidor, Felipe. ¡Felipe! ¡Ay, ay, ay!
y se alegra la barra del equipo rojo. Un poco arrepentido le dijo esa nominación. A ver si tiene algo que decir. Marco. Hoy no habló mucho Felipe. Nos tiene tan acostumbrados a hablar que hoy mejor decidió guardar la distancia. El capitán Cavernícola, capitán América, capitán Centroamérica. Ahora a votar. Bueno, mi voto va para Felipe. Felipe, bueno. Felipe. Gracias, Luis Ángel, y no te voy a retar ni nada. Ya aprendí algo de vos. El viernes vengo a superarme a Luis, a Felipe vengo a superar el viernes, no a vos, Luis Ángel. ¡Wow! ¡Wow! El alumno ahora se declara alumno de Luis Ángel. Esta noche también Silvia tiene que votar porque hasta mañana se toma la decisión. Silvia, su voto. Bueno, por decisión de equipo, Felipe. ¡Felipe! ¡Ay, ay, ay! Están mandando un caldero. Se saludan y muy bien, Felipe, lo está tomando. Gracias, Silvia, que te recuperes. Siguiente voto ahora. Karina, gracias a ella hoy el equipo rojo ganó. Saludos a Tebu, de verdad. Para Charlotte. ¡Charlotte! ¡Wow! No la vemos muy contenta, Karina. Y eso no es normal. Gracias. Solamente da gracias al chamo. Bueno, un saludo para San Lorenzo y Choluteca que tuvimos allá el fin de semana. Y mi nominado es Sadán. ¡Sadán! Voto para Sadán. No había voto en equipo, pero Sadán. Dale gracias, chamo. Sadán, tenía que ir con un voto. Atención, esta noche, como no hay definición si es hombre o mujer, el voto, quien más votos tiene es Felipe. Esta noche, nominado del equipo amarillo, Felipe. Excelente, Felipe. A ver si tiene una palabra que decir. ¿Cómo recibe la nominación este día? No, muy bien, ya. Hemos llegado a una etapa aquí en Calle 7 de que todos vamos a pasar por un viernes y voy a tomar como unas individuales, ya. Ya estamos en la recta final, pues, y con todo, como le dije a Luis Ángel, el viernes no vengo a superar a Luis Ángel, no que vengo a superar a Felipe, tratar de hacerlo cada día mejor. Se pone la gran pelea, atención. ¿Será que ese viernes se va otro del equipo amarillo? Comienza a ponerse bueno y esto que comienza la semana. Hoy solo decimos buenas noches, sigan con Canal 11. Hasta mañana. Esto es Calle 7.